Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. El estado de Guerrero se ubica como el estado más violento de México, argumentan investigadores del Instituto de Economía y Paz durante su visita a Acapulco. El gobernador electo Héctor Astudillo asegura que mientras nuestro estado no se pacifique, no se podrán revertir los índices de pobreza. Pánico y miedo tienen restauranteros de Acapulco ante los recientes asesinatos y balaceras en la zona turística. Aplican ya toque de queda forzoso. Ordena Rogelio Ortega a sus responsables de finanzas y Cedesol revisar el pago de 70 millones de pesos para el programa de adultos mayores que se tiene detenido. Acapulco ocupa el segundo lugar nacional en enfermos de tuberculosis, informan servicios estatales de salud. Ya se aplican medidas preventivas en la zona conurbada del puerto. Se da un fuerte enfrentamiento en el Ocotito, arroja un muerto y un detenido. El PUSDEC acusa a la OPOEC de estos hechos. Todo esto y más en Enfoque Informativo. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! De verdad, ¡qué privilegio! Gracias a Dios, el tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde ya de jueves, jueves 16 de julio. Señoras y señores, como siempre, muy agradecido con Dios y con usted, y también con ustedes, de luego, que nos acompaña a lo largo y ancho de este hermosísimo estado de Guerrero, incluso fuera de nuestras fronteras, de verdad, vía desde luego la televisión online en enfoqueinformativo.mx. Simple y sencillamente, muchísimas gracias a usted que nos acompaña en el 89.7 FM, en el 1400 de AM, y desde luego, insisto, vía televisión online en enfoqueinformativo.mx. Gracias, y vámonos directamente, porque es un día de muchísima información, directamente a la información local. Enfoque local. Bueno, la verdad que no es nada nuevo, sobre todo para los que vivimos aquí en Guerrero y en Acapulco, sobre todo, esto de que pues nos enteremos por investigadores del Instituto de Economía y Paz que nuestro estado de Guerrero está ubicado como el más violento de todo México. Acapulco y Chilpancingo con altos índices de criminalidad, y aunque las autoridades nos hablan de que tienen pues literalmente blindada la zona turística, la verdad es que cada día se acercan más y más hechos violentos ya en la propia zona turística. Y esto a pesar de los anuncios espectaculares que se han hecho por parte de la propia federación al arranque de este operativo por las vacaciones de verano, desde luego lo que ha dicho el propio gobernador Rogelio Ortega, de que bueno, él, pues sin, como él dijo, Calderón ni Peña pueden, él como por qué, ¿no? Pero bueno, al final me parece que si algo se tiene que dar es responsabilidad de los ámbitos de gobierno, tanto el federal, desde luego que le toca la parte difícil, ¿no?, lo que es el enfrentar al crimen organizado, como desde luego el propio gobierno estatal, en donde la policía, pues la verdad es que no se nota, la policía estatal no se nota, y ya ni le platico de la municipal, que realmente pues por los conflictos que se tienen desde que llegó Walton a presidente municipal, pues la verdad es que todo esto se vino al traste. Hoy, señoras y señores, pues ni cómo iniciar este noticiero sin tocar este tema que es pues la realidad, ¿no? Los asesinatos, las balaceras, como que estamos volviendo a un Acapulco del cual ya se había rebasado afortunadamente, y que hoy algo está pasando que de nueva cuenta hay zozobra ante la sociedad. Vamos con mi compañero Salvador Serna, nos platica sobre estas estadísticas. Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Héctor Nájera, buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. De acuerdo al Índice Global de Paz 2015,
El estado de Guerrero supera a otras entidades más violentas como lo son Michoacán, Morelos y Tamaulipas. El reciente estudio elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz indica que el 64% de los homicidios y desapariciones forzadas en México están directamente relacionados con el crimen organizado, y por las cifras que aporta el estado de Guerrero, hoy México es más violento que todos los países de Centroamérica juntos y solo es superado por Colombia. Así lo dio a conocer hoy en Acapulco la investigadora Patricia de Obeso. Principalmente este mal resultado para el estado es a raíz de la tasa de homicidios que hay. Tiene casi la peor calificación en el índice en este indicador, y aunado a eso, otra de las peores calificaciones para Guerrero en este índice es la eficiencia del sistema judicial, que medimos a través de la impunidad en homicidios. Es decir, en 2014 en Guerrero calculamos la tasa de impunidad en 89%, es decir, uno de cada 10 homicidios llegan a una sentencia en el estado. Entonces, obviamente este es un círculo vicioso, ¿no? A mayor impunidad, pues mayor homicidios, porque se sabe que aquí no se castigan, ¿no? Y por otro lado, en términos de paz positiva, los tres grandes retos para Guerrero son el buen funcionamiento del gobierno, que medimos a través de la confianza en el sistema judicial y en las autoridades, la distribución equitativa de recursos, que medimos a través de los niveles de pobreza y de vivienda digna en el estado, y por último el nivel de capital humano y la participación ciudadana. En el capital humano nos referimos a las tasas de educación y de acceso a la salud en el estado. De acuerdo a los académicos, el Índice Global de Paz 2015 infiere que en el caso de Acapulco, de enero a junio del presente año, se han detectado 378 homicidios, lo que da un promedio de 2 asesinatos al día. Tan solo en el pasado mes de junio se registraron 79 asesinatos, mientras que en mayo hubo 53. Números fríos que dejan muy mal parado a nuestro estado de Guerrero a nivel nacional e internacional. Sí, es el estado que sale peor evaluado en términos de violencia en el país. ¿El estudio qué sigue? ¿Se lo muestran al gobierno para que coadyuve, para que actúe? Sí, bueno, el primer esfuerzo es venir a los estados, hacer ese contacto con la ciudadanía, con las universidades, con académicos, gente que está interesada en estos temas, para brindar información, digamos, un panorama más amplio, no solamente de tasas de violencia, sino de lo que sí queremos ver en el estado y cuáles son los grandes retos, ¿no? Invitamos a las autoridades locales y estatales a que nos acompañaran el día de hoy. Y obviamente sí, nos interesa que ellos, aunque es información oficial, información que conocen, es un estudio mucho más amplio con propuestas concretas. Aportar a la paz en la entidad y en sus ciudades más violentas como Acapulco y Chilpancingo, este índice global de paz le va a ser mostrado a todas las autoridades competentes del estado de Guerrero. Señor Héctor Nájera, este fue mi reporte. Salvador. A ver, escuché que decía esta señorita o señora, invitamos a las autoridades estatales y municipales para que pues estuvieran en este evento, para que, aunque ya tienen los datos ellos, pues aquí se le estaban expresando de otra manera más completa. ¿Quiénes estuvieron? En la segunda reunión alcanzamos a ver a algunos empresarios y estaba también confirmada la visita del alcalde Luis Uruñuela Feig. Y hasta el momento no había llegado, pero se vio ahí a empresarios vinculados al negocio de la seguridad. También había otros académicos y otras autoridades relacionadas. Estado, Salvador Serna, del gobierno del estado, ¿había alguien? No, señor, no había llegado nadie. Válgame Dios. Bueno, pues ahí está básicamente, ¿no?, lo que es la nota de la poca importancia que le dan a este tipo de estadísticas que se manejan a nivel nacional, en donde pues nuestro estado, nuestro hermosísimo estado de Guerrero, ocupa pues lamentablemente el honroso primer lugar en lo que no debiera. Le estoy hablando de violencia, y ante la pues obviamente comodidad que se tiene muchas veces de ser o gobernador o presidente municipal y decir pues esto no me toca, pues de ahí partir para lo que se está viviendo lamentablemente de les vale la sociedad. Y mire, me parece que la aseveración que hace el gobernador electo Héctor Astudillo Flores, quien por cierto hoy por la tarde, tengo entendido que es a las 6, allí en la capital del estado Chilpancingo, en el Palacio de Gobierno, habrá una reunión privada o de carácter privado
entre el gobernador electo Héctor Astudillo Flores y el que nos gobierna, que es Rogelio Ortega, para darle, se supone, certeza a lo que será la entrega-recepción. Pero lo que nos llama la atención es la aseveración que hace hoy el propio gobernador electo Héctor Astudillo, en donde pues dice algo real, ¿no? Asegura que mientras nuestro estado no se pacifique, así lo dice, mientras Guerrero no se pacifique, difícilmente se podrán pues revertir los índices de pobreza. Vamos a la capital del estado con mi compañero Juan José Romero. Juan José, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo, muy buenas tardes. Pues efectivamente, como tú lo comentas, el gobernador electo Héctor Astudillo Flores aseguró que mientras pues no se pacifique el estado, que actualmente pues se encuentra muy convulsionado por los diferentes movimientos sociales y de violencia, sobre todo, pues simple y sencillamente no se podrán erradicar estos pues números que dieron a conocer o que se dieron a conocer por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, en el sentido de que pues cuando menos el 70% de la población vive en pobreza y el 30% restante en pobreza extrema. Y en este sentido, pues Héctor Astudillo dijo que pues esto es parte también de la situación de inseguridad y violencia que vive el estado de Guerrero. Si te parece, escuchemos al gobernador electo Héctor Astudillo Flores. Bueno, pues yo creo que hay un problema muy serio en Guerrero, un problema muy visible para todos. Yo lo que creo es que tanto el gobierno federal como el gobierno del estado tienen que hacer un esfuerzo mayor por atender las zonas elementalmente críticas para que Guerrero pues pueda volver a la elemental normalidad y no la crisis que ha habido en los últimos días, ¿no? Que es notable. ¿Usted comparte esta visión en el sentido de que está rebasado el estado? El estado mexicano. Yo creo que hay un problema serio, que requiere de toda la atención, especialmente Guerrero. ¿La legalización o la regulación de los narcóticos, cómo lo ve usted? Bueno, en el planteamiento de eso yo tengo una idea, que es con la educación, que es con medios de comunicación, con carreteras, que es con mejores escuelas también relacionado con la educación, que tiene que ver, por supuesto, con la posibilidad de empleo, con muchas cosas, no con la legalización. Ahí tienes también esta postura del gobernador electo en torno a esta propuesta que hiciera también el gobernador Rogelio Ortega, en el sentido de pues, legalizar las drogas para terminar pues con esta situación de violencia que se vive por pues esta guerra que traen los cárteles de la droga por las diferentes plazas. Ya escuchamos la idea de Astudillo, es que con educación, con empleos y con el carreteras es como se podría combatir este flagelo que impera en todo el estado. Héctor, la información desde la capital. Muy gracias, bien. Gracias Juan José. Juan José Romero, mi compañero. Bueno, pues ahí tiene usted de primera mano la opinión de quien gobernará a partir de octubre, afortunadamente, pues el estado de Guerrero. Y cuando le digo afortunadamente es porque pues ahí está la esperanza de todos los guerrerenses, los que hayan votado por él y los que no hayan votado por él. Al final eso ya no importa. Lo importante es efectivamente lo que viene para Guerrero con esta nueva ventana de esperanza que se abre con la llegada de Héctor Astudillo. Y créame, difícil el panorama que le están dejando para gobernar a Héctor Astudillo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, pues los gobernantes anteriores, incluido el que nos gobierna, pues lo único que han hecho es maquillar cifras, lo único que han hecho es echar la pelota, pues obviamente, al gobierno federal. Pero nunca, nunca ningún gobernante nos dice, esto estamos haciendo nosotros, esto estamos procurando para que ustedes, ciudadanos, estén tranquilos. La verdad es que no nos dicen, simple y sencillamente, bueno, reconocemos que las cifras van en aumento, pero se ha incrementado, ya hablamos con el gobierno federal para que nos mande más policías, más militares, más marinos, y esa es la salida que lamentablemente nos han dado los gobernantes. Pero no es la que necesitamos el padre de familia, la madre de familia, el estudiante, el hijo. O sea, no hay esa salida todavía. Y eso es lo más triste que puede pasar en un estado que hoy amanece como el más violento de nueva cuenta de todo México. Vamos con Víctor Hugo Robles. Le tiene usted pues lo último que ha dicho Rogelio Ortega, quien nos gobierna, sobre este tema de la violencia. Escuchemos. Víctor Hugo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Esta mañana el gobernador Rogelio Ortega Martínez estuvo en Zihuatanejo, ahí se le hizo una entrevista y señala que se ha fortalecido la seguridad ante la ola de violencia que se ha vivido en el puerto de Acapulco. Además, dice, pues se ha instruido que se refuercen los recorridos en esta zona turística, así como la zona urbana, para contrarrestar este brote de asesinatos que se ha desatado en las dos últimas semanas, y eso fue lo que dijo allá en Ixtapa, Zihuatanejo. Se ha reunido
usted con las autoridades federales respecto a para tratar el asunto de la inseguridad en el puerto de Acapulco ante tanto crimen y asesinato recientemente? Sí, desde el primer día que yo llegué a gobernar Guerrero, el presidente de la República instruyó al gabinete de seguridad para que nos apoyaran. Gracias a eso se pudo desplegar en el estado de Guerrero 12.000 elementos del ejército, un poquito más, y 1.200 elementos de gendarmería, porque Acapulco prácticamente se había quedado sin policía. 2.000 policías decidieron irse a huelga, el ejército y la marina los desarmó. Y entonces, ¿cómo cubriríamos el problema de la seguridad en Acapulco? Lo cubrimos con la gendarmería y con el apoyo de la policía estatal. ¿Pero ahorita para la temporada vacacional algún operativo especial? Sí, sí, toda la semana nos reunimos con el grupo de coordinación. Yo presido esas reuniones para el tema de seguridad en todo el estado, y de manera natural, en cada periodo vacacional, en cada temporada alta, se implementan operativos especiales. Hoy, de manera especial, más reforzado. El gobernador Rogelio Ortega Martínez precisó que en el tema de seguridad se ha puesto en marcha ya este gran operativo en coordinación con la Federación y el Estado para participar juntos con la Marina y la Sedena, así como la Policía Federal, para atender los problemas que se han generado en las principales ciudades turísticas y proteger principalmente a los vacacionistas que llegarán en esta temporada de verano. También, ante los hechos de violencia, restauranteros del puerto de Acapulco están preocupados y dicen que viven con pánico y miedo ante pues la ola de violencia, los recientes asesinatos en la zona turística y a una cuadra de la costera Miguel Alemán. Por ello, dice, han optado por un toque de queda, porque después de las 6 y 7 de la noche cierran sus puertas. Eso lo asegura el propio presidente de Restauranteros de Acapulco, Javier Reynada Carvajal, quien además explicó que el problema es mayor porque muchos negocios han empezado a cerrar sus puertas y se van, juntos con su familia, del puerto de Acapulco, tanto por las amenazas como por los atentados que sufren constantemente. Porque pues ya los asesinatos pues ya ocurren en la costera, atrás de la costera. Ayer, por ejemplo, mataron a una persona y otras quedaron heridas en un restaurante de la parte de atrás. Aquí ha matado sobre la playa 3 personas, otra persona aquí en Otso. Y todo eso es preocupante porque pues el turismo se da cuenta por las redes sociales de lo que está sucediendo en Acapulco. Y pues sí le da temor, ¿eh? Sí le da temor. No hay que estar 100% confiados de que a pesar de lo que está pasando, la gente, el turismo, pues va a llegar, ¿no? Yo creo que hay que tomar sus precauciones para poder venir cuando uno sale a algún lugar. Debe de ser confiable, debe de ver más que nada vigilancia para poder caminar. El empresario indicó que pues todos los inversionistas como los propios propietarios de los negocios ya viven con temor por la ola de violencia que se vive en la ciudad y que en las dos últimas semanas se ha recrudecido, por lo que pidió a los tres niveles de gobierno a que realmente se apliquen con los operativos y no solamente anden paseando en la costera Miguel Alemán. Que las secretarías de turismo, el gobierno del estado, el gobierno municipal, el gobierno federal, que intervengan, que haya más seguridad. Ya no queremos pues más muertitos acá en esa área, ya que Acapulco pues es el icono de México. Lo que queremos es de que la seguridad pues abarque diferentes áreas sobre la costera y nexos de la costera, para que la gente está trabajando, pero lo que no queremos es más inseguridad. Queremos que toda la gente que venga, que esté protegida por la gendarmería, por los soldados, por la marina, por el gobierno del estado. Reynada Carvajal explicó que pues ante esta ola o rebrote de violencia, pues han llegado al grado de empezar a cerrar sus negocios, porque en cualquier momento pues formarían parte ya de estas estadísticas de criminalidad en el puerto de Acapulco. Es el reporte que tenemos, Héctor. Gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo Robles, en esta pues entrega que nos da a esta hora del noticiero.
Bueno, retomando el tema del gobernador Rogelio Ortega, simple y sencillamente lo escuché con atención y lo he escuchado con atención en sus discursos que da, desde luego, efusivamente el señor que nos gobierna. Y simple y sencillamente, pues una de dos, o realmente en su mente se imagina un guerrero, como él dice, que desde su llegada ya no hay esto, ya no hay esto, ya no hay esto, y se atreve incluso a decir que dejará un guerrero en paz. Pues yo no entendería esa paz si no es la paz de los balazos que están dando incluso ya en la propia costera Miguel Alemán. Creo que por ahí, le vuelvo a repetir, no se pueden echar a cantar, a tocar las campanas al vuelo cuando se tiene en este momento, y creo que debería dar inclusive vergüenza y pena, por lo menos si yo fuera el gobernador, cosa que no es mi caso, pero caray, el decir, pues estamos desde que yo llegué, esto ya no pasa, y les voy a dejar un guerrero en paz. Qué lamentables, perdónenme usted, declaraciones ante una sociedad que ya percibe el recrudecimiento de la violencia. Vamos con mi compañero Jesús Sotelo, le va a platicar pues de los asesinatos, de las balaceras que lamentablemente se están dando las últimas horas en el puerto de Acapulco. Jesús Sotelo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas tardes, amable auditorio de Enfoque Informativo. Lamentablemente son noticias que no quisiéramos dar, pero por obligación las debemos de hacer, y efectivamente, como usted acertadamente acaba de comentar, el puerto de Acapulco vive pues una serie de ataques de grupos que no podemos describir, ya que la autoridad no ha dado cuenta durante estos últimos días, en referencia a que precisamente el día de ayer uno de estos, que fue uno de los más sangrientos, ocurrió en el interior de una marisquería que se localiza sobre la calle Cristóbal Colón, precisamente atrás de la Universidad Americana, la cual se denomina Los Buzos. En ese lugar, un comando armado ingresó aproximadamente a las 17:30 horas, en donde pues se dirigió a la parte alta, en donde se encontraban un par de matrimonios degustando ahí unos mariscos, y disparó con armas de grueso calibre contra ellos. En el lugar perdió la vida una mujer, y tres más quedaron gravemente heridos. La señora que perdió la vida, de nombre Ana Luisa Noriega Reyes, quedó ahí en el lugar, y tres personas más quedaron gravemente heridos, los cuales fueron trasladados a hospitales de aquí del puerto de Acapulco. Lamentablemente, una hora después fallece el esposo de dicha persona, de la cual la autoridad no quiso dar ningún nombre, y hasta el día de hoy, en el transcurso de la madrugada, fallece otra persona, con lo que se suman tres personas fallecidas en el ataque ocurrido el día de ayer en ese punto. Llegaron las autoridades, que como siempre pues llegan a acordonar la zona, iniciar las averiguaciones correspondientes. Cabe destacar que algo inusual, al punto donde ocurre este ataque, llega el fiscal general de Guerrero, el profesor Miguel Ángel Godínez Muñoz, perdón, y pues es el que toma directamente las riendas de esta investigación. Y quiero puntualizar en ese sentido: el puerto de Acapulco durante los últimos días ha recibido información en el sentido de que ha habido muchos enfrentamientos, balaceras en estas calles de la Colonia Progreso, Colonia Centro. Tan solo el día de ayer, personas decapitadas, desmembradas, y esto pues sin duda ha generado una especie de terror y horror entre la población, quienes ahora ya se niegan a salir a altas horas de la noche. Usualmente la gente que transita por las diferentes vías, pues ya se ha visto muy escasa. Las autoridades únicamente se han concretado a decir que están dando puntual seguimiento a las investigaciones, pero la gente tiene otra percepción muy distinta a lo que las autoridades están diciendo. Pues tan solo en el hecho de ayer, cuando ocurre este ataque hacia el interior de este local, en donde había más familias degustando, pues es lamentable lo que ahí ocurrió. Y pues la autoridad pues se mantiene hermética, no da información y no investiga. Es mi reporte, don Héctor. Jesús Sotelo, tengo entendido que por la noche, por alrededor de las, ¿qué será?, 9:30 de la noche o 10, no sé, también se dio una balacera, o por lo menos intentaron asesinar a un transeúnte o a un señor que se bajó de una camioneta. Esto fue pues cerquitita del Starbucks de Costa Azul, para que le quede claro a usted.
y efectivamente, como tú describes, llega la policía, acordona, bla, 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 bla. Pero esta balacera se dio en plena costera Miguel Alemán, Sotelo. Sí, señor, efectivamente, el día de ayer precisamente nosotros tuvimos conocimiento de que en esa área el conductor de un vehículo negro tipo Jetta fue herido de la mano por sujetos desconocidos quienes le dispararon en diferentes ocasiones con armas de fuego. Afortunadamente esta persona pues sí puede decir que corrió con muchísima suerte, ya que únicamente recibió un balazo en un dedo de la mano de derecha, según el primer reporte. Al lugar acuden paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo atienden, y como siempre, ¿verdad?, llegan las autoridades, arman el operativo, pero extrañamente los operativos no son de búsqueda, sino de prevención, y es lamentable eso, que lo que ocurre, ¿no?, porque afecta el nombre de Acapulco y sobre todo la seguridad que dicen las autoridades que están dando, pero que lamentablemente no es así. Bueno, pues ahí está este reporte, pues que no como tú iniciaste esta crónica, ¿no?, que no quisiéramos dar, pero pues al final es lo que está pasando. Gracias, Jesús Sotelo. Buenas tardes. Bueno, ¿qué le cuento? Desde luego esto, bueno, la zona de esta balacera, la última que le estábamos narrando, que se dio ayer por la noche en plena costera Miguel Alemán, pues está cerquititita de la base naval, para que usted sepa a lo que se atreven a balazarse, literalmente cerquitita de los marinos, lleno de patrullas, incluso de militares ahí también. Luego se pone una patrulla de militares en una gasolinera que está por ahí. En fin, la verdad es que está complicado. Pero bueno, esto no es privativo, y esto retomando el tema del gobernador Rogelio Ortega, que dice que nos va a dejar un gobierno en paz, pues una balacera también se dio pues anoche, fue en la zona de Locotito, y ya está en la línea mi compañero Alejandro Ortiz, quien nos platica, pues, qué pasó ahí. Alejandro Ortiz, muy buenas tardes. Héctor, muy buenas tardes, auditorio de Enfoque Informativo. El día de hoy, durante las primeras horas del día, se da un enfrentamiento que todavía tiene muchas dudas. Lo que sí ya está confirmado es el deceso de una persona y la detención de uno más. Los hechos los dieron a conocer policías comunitarios agremiados al Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, FUSDEC, que operan en el municipio de Juan R. Escudero, específicamente en Tierra Colorada. Señalarte que las cosas que ellos daban a conocer a través de sus distintas redes es que policías, la UPOE, vaya, sus contrarios, estaban acercándose al territorio con la intención de tomar el control de Tierra Colorada. Esto habría desatado un enfrentamiento a la altura de la zona industrial del Valle de Locotito. En ese lugar fue cuando se dio la balacera, el enfrentamiento armado, y cayó un presunto policía comunitario y uno más detenido. Tanto el muerto como el detenido, según los primeros reportes de FUSDEC, señalaban que eran integrantes de la UPOEG. En más horas más tarde, pues la versión fue negada tajantemente por el líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, y se da una nueva versión y aseguran no se trataban de policías comunitarios contra más policías comunitarios, sino del FUSDEC contra elementos del cártel de Jalisco Nueva Generación, que aseguran comienzan a tener pues presencia en esta zona del estado de Guerrero. Hasta el momento el cuerpo ya se había trasladado al Servicio Médico Forense de Chilpancingo, en donde se aplica la necropsia de ley. Sin embargo, te repito, hay uno más detenido y que por motivos de seguridad los policías del FUSDEC no dejan pues acercarse al lugar a ningún tipo de autoridad. Aseguran que serán ellos quienes entrevisten e interroguen al detenido y puedan dar con todos los que pues intenten tomar el control de Tierra Colorada. El FUSDEC mantiene esta versión de que sí se tratan de policías comunitarios. Sin embargo, algo grave a destacar es que hay una alerta en la cabecera de Juan R. Escudero, Tierra Colorada, de que se les pide a la población no salir tarde de sus casas porque está una amenaza de que en próximas horas policías comunitarios contrarios podrían arribar a este lugar para enfrentarse y tomar el control del poblado. Esto pues ha mantenido en alerta a todas las policías comunitarias que aglutina el FUSDEC en la zona centro de Guerrero, y que son muchas, por lo que podría pues desatarse nuevamente más sucesos de violencia, pero esta vez pues entre policías comunitarios entre sí. Es la información, más tema de violencia lamentablemente en Guerrero, en el centro del estado. Mi información, Héctor, muy buenas tardes. Gracias, Alejandro Ortiz, mi compañero, con esta información. Bueno, pues ahí está este panorama.
este panorama de violencia, del cual pues obviamente habrá quienes digan, pues es que esto es Guerrero. Yo no estoy de acuerdo. Desde luego, como ciudadano que vivo y que amo intensamente a mi estado, yo quisiera que las cosas fueran diferentes, y por eso precisamente es que me parece que hoy más que nunca el gobernador electo y el propio presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, tendrán la obligación, así se lo digo yo, la obligación de buscar esquemas completamente diferentes a lo que estos gobiernos, el caso de Walton y Uruñuela, pues que simple y sencillamente nadaron de muertito y no se metieron para nada en darle seguridad al pueblo de Acapulco y en el caso del gobernador, pues al pueblo de Guerrero. Creo que hoy más que nunca, insisto, la responsabilidad recae en los que han de venir a partir de octubre, pero sí, sí, por favor, pedírselos, no se equivoquen en el nombramiento de su equipo de trabajo. Es bien importante, yo entiendo los compromisos luego de repente que pudieran haber obtenido o agarrado para poder llegar a su triunfo, pero también tienen que entender, Guerrero ya no aguanta más y mucho menos Acapulco. Hoy las cosas tienen que caminar completamente distintas y perdóneme que se lo diga así, si no, este Acapulco que dicen que está de pie, pues yo no sé de dónde. Acapulco al contrario está cavando hacia abajo y eso no es lo correcto. Vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más. Estás escuchando a Héctor Nájera. Enfoque Informativo es el único noticiero independiente y líder vanguardista en tecnología audiovisual, ahora consolidándose también con Enfoque Informativo Guerrero Diario. Grupo Nájera Multimedios, cumpliéndole a usted, usted, usted y también a usted. Enfoque Informativo. ¿Quieres pertenecer al equipo de Enfoque Informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad. Solicitamos repartidores por las mañanas. Comunícate a los teléfonos 483-0865 y al 485-7777. Enfoque Informativo Guerrero Diario. La verdad en sus manos. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Vamos a continuar informándole a usted como merece. Bueno, vamos a lo que está pasando en el tema de los adultos mayores, a los cuales pues se les adeuda, imagínese usted, el pago de 70 millones de pesos, 70 millones de pesos, que irresponsablemente pues el gobierno estatal no ha pagado. Pues, pero sí se les ha descontado, vamos, no les ha pagado, y creo que eso es criminal. Insisto, estamos hablando de adultos mayores, y vamos con mi compañero Víctor Hugo Robles. Al parecer, Rogelio Ortega pues ya le da la instrucción a su secretario de Finanzas y al de Cedesol para que se apeguen a tratar de pagarles a estos adultos mayores. Víctor Hugo, de nueva cuenta contigo. Gracias, Héctor, muy buenas tardes nuevamente. El gobernador Rogelio Ortega Martínez, ante pues las protestas que realizaron los adultos mayores allá en la capital del estado, Chilpancingo, y a pregunta expresa en torno a este problema, pues ya ordenó a los responsables de finanzas y de Cedesol a que pues hagan el pago puntual o que aclaren públicamente a qué se debe de que no han aportado este recurso para el programa de adultos mayores que se encuentra detenido porque el gobierno del estado no ha aportado los recursos suficientes para estos depósitos. Dijo que pondrá orden en ese tema porque son más del 70% de los guerrenses que viven en pobreza extrema y 30% de ellos en pobreza que se requiere del apoyo y solamente por trámites burocráticos se quedan atorados en esas oficinas gubernamentales. Seguramente porque las finanzas de Guerrero atraviesan por una situación muy crítica. Yo el día de ayer hablé con el secretario de Finanzas y con el propio secretario de Desarrollo Social, pues para que resuelvan este tema o por lo menos lo aclaren públicamente. Si es un dinero que está radicado en finanzas, a veces se detiene por los trámites administrativos para ser liberado. Si eso es así, pues que se proceda administrativamente y que se liberen los recursos. Si los recursos no están radicados, hacer la gestión
ante la federación para que lleguen. Mientras tanto, los ancianos, los adultos mayores en Guerrero están esperando el beneficio. Sí, ellos y mucha gente pobre del estado de Guerrero. Hoy aparece una declaración de que el 70% de los guerrerenses vivimos en situación de pobreza. Entonces, por supuesto que ellos son un sector vulnerable entre miles y millones de guerrerenses que padecen la situación de aislamiento, de marginación y de pobreza ancestral. No es un asunto que se haya generado en estos 8 meses de mi gobierno. Rogelio Ortega Martínez señaló que a pesar del apoyo de la federación no se ha podido atender el gran reclamo que se vive en toda la entidad zuliana, y bueno, con estos funcionarios que pues retienen el recurso y no le entregan a tiempo, pues el problema se agudiza. Es el reporte que tenemos, Héctor. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, pues ahí tiene usted este tema, ¿no? Donde dice el estado de Guerrero atraviesa por una crisis crítica financiera, desde luego, y pues no sabe el por qué no se les ha pagado estos adultos mayores. Y yo pregunto de nueva cuenta, si estamos hablando de una crisis financiera que vive el estado de Guerrero, entonces ¿por qué apadrinar, obviamente, el que vengan personajes pagándoles pues literalmente todo su estadía y todo lo que pues consuman con tal de quedar bien con los señores de Ayotzinapa? ¿Por qué entonces hasta comprarles anillos a los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa para quedar bien con esta normal si está el gobierno del estado o Guerrero en crisis económica? Entonces, ¿por qué le vuelvo a preguntar por qué se sigue pagando o se pagan dobles salarios tanto a los personajes familiares del gobernador en la nómina del gobierno del estado y en la nómina de la Universidad Autónoma de Guerrero? ¿Por qué si estamos en crisis? ¿Por qué si se reconoce que hay el 70% dice son pues gentes que viven en pobreza en Guerrero? ¿Por qué no se toca un poquito el corazón y en vez de estar tirando el dinero en babosadas, se ocupan, con todo respeto, de que por cierto esos recursos son del pueblo, no son del gobernador, pero como ellos los manejan a su antojo, hacen y deshacen? ¿Por qué utilizar recursos, perdóneme usted, faltándole el respeto a la gente pobre de Guerrero, cuando no hay todavía una sola obra que pueda presumir este gobierno? En ningún sentido, en ningún sentido. En estos 8 meses que dice Rogelio Ortega que ha llegado y que ya todo estaba así como se lo dejaron, pues yo vuelvo a preguntar, o sea, la salida digna de nuestro gobernador es decir, en 8 meses yo les voy a entregar esto, porque ya no hay paros, ya no hay bloqueos, ya no hay quema de edificios, que nos diga cuánto le ha costado económicamente darle a estos líderes para que esto ya no pase, pero que no presuma, con todo respeto, insisto, del manejo de los recursos que están a diestra y siniestra y que estamos investigando, eso sí se lo aclaro, de la forma en cómo se paga sobre todo a los medios de comunicación favoritos del gobernador para que obviamente se presten a quedarse callados ante esta bola de saqueo que se hace de una manera indigna a la ciudadanía de Guerrero. Bueno, ¿y qué le cuento? También nuestro puerto de Acapulco hoy amanece como el segundo lugar nacional de enfermos en tuberculosis. Salvador Serna nos tiene esta información. Adelante, Salvador. Buenas tardes, don Héctor Nájera. Así es, en la actualidad el puerto de Acapulco ocupa el segundo lugar a nivel nacional de personas enfermas por tuberculosis, solamente superado por la ciudad fronteriza de Tijuana. Por esta razón, los servicios estatales de salud, en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, están realizando todo el trabajo en materia de medicina preventiva para auxiliar a la población. Así lo informó hoy la coordinadora de Salud Guerrero, la doctora María Victoria Leiva Ávila. En Guerrero, el comportamiento, somos el segundo municipio a nivel nacional que reporta de acuerdo a tasa. De acuerdo a tasa de Acapulco. De Acapulco, sí. Entonces, sí tenemos tuberculosis aquí en el municipio. ¿Se está dando en personas mayores, niños, jóvenes? La mayoría, el porcentaje más alto lo tenemos mayores de 15 años. De acuerdo a los datos recabados en las últimas semanas, el manto contagioso de la tuberculosis está encima de las colonias más pobres de la periferia de Acapulco.
Ahorita lo que tenemos es las áreas donde tenemos más casos de tuberculosis, es las áreas de Renacimiento, La Zapata, toda el área, ¿qué te puedo decir? Es área no urbana, pero sí rural. Conurbada. O conurbada, exactamente. Sí, entonces ahorita lo estamos tratando de ver y hacer búsqueda de casos en estas áreas, tanto en toda la población, no vamos a buscar edades ni nada, es a toda la población. Se está haciendo búsqueda de casa a casa. ¿Hay alguna, digamos, alguna alerta para que la gente no se enferme de tuberculosis? No es alerta, es preventivo. Mandamos, la prevención es que un paciente que se diagnostica termine su tratamiento, porque el tratamiento es largo, son 6 meses. 2 meses tomar el medicamento de lunes a sábado, son 4 pastillas, y del lunes, miércoles y viernes es la segunda fase por 4 meses. O sea, prácticamente son 6 meses de tratamiento al paciente. Para reducir los riesgos de contagio entre las personas es necesario tener buenos hábitos alimenticios, de higiene y hasta de buena conducta. Aparentemente está erradicada, ¿no? Pero bueno, no es. El contagio es a través de vía respiratoria. O sea, al toser, al hablar, al platicar, al reírse, nosotros expulsamos gotitas de saliva. Entonces, esas gotitas de saliva las tira la persona sana y es ahí donde se infecta. Es cuando me dices, oye, no me escupas en la cara, ¿no? Exactamente, donde dicen, no me escupas en la cara. ¿Y qué es lo que pasa? Si una persona está enferma, esa persona al año va a infectar de 10 a 15 personas infectadas. Señor Héctor Nájera, este fue el reporte. Muy bien, Salvador, pues ahí tiene usted tema de salud que también está desatendido, ¿no? La tuberculosis, por lo menos segundo lugar a nivel nacional, el puerto de Acapulco. Bueno, le adelanto, hay cambios de párrocos de, obviamente, el municipio de Acapulco. Esto ha dado a conocer hoy el arzobispo Carlos Garfias Merlos. Y vamos con Nacho Hernández. Nacho, buenas tardes. Néstor, buenas tardes, auditorio, muy buenas tardes. Pues bien, en el contexto de la iglesia hay conflictos internos en algunos templos, en Acapulco, en la Cosa Chica y en la Cosa Grande. Y bueno, y ante este escenario preocupante para la iglesia, pues el arzobispo habla y dice lo siguiente, que con el fin de construir pues una iglesia más fuerte y preparada para los retos inmediatos, esta iglesia católica anuncia cambios en algunas parroquias de aquí, de esta jurisdicción, anunció Monseñor Carlos García Merlos. Y eso fue lo que dijo. En los últimos días se han hecho efectivos cambios en las parroquias de la arquidiócesis, mediante el cambio o rotación de los sacerdotes para algunos feligreses, el que se provoca incertidumbre, pues desconocen a qué se debe o por qué se realiza. Esta acción no debe ocasionar conflicto, por el contrario, es la oportunidad para unirnos a nuestro párroco en un trabajo colaborativo y constructivo. Tal vez no es fácil entender el cambio de un párroco, sobre todo en aquellos casos en que se ha tejido una excelente relación entre él y la feligresía. Los cambios permiten la evolución y renovación de cada comunidad. Vivamos con esperanza esta nueva oportunidad para construir juntos una iglesia más fuerte y mejor preparada para enfrentar los retos. Así también el arzobispo de Acapulco exhortó a los prestadores de servicios turísticos a ofrecer una atención de calidad, evitando abusos a la gente que viene a estas vacaciones de verano. El próximo lunes inicia el arribo de miles de vacacionistas, la mayoría de estos estudiantes y padres de familia, que aprovechando el receso en el ciclo escolar, eligen este y otros destinos de Guerrero para pasar sus días de descanso. Esta llegada de visitantes, sobre todo los fines de semana, viene a dar un respiro a la economía local. Es importante tener un llamado tanto a las autoridades como a los empresarios y a la ciudadanía a promover una atención con calidad, en mejores condiciones. García Merlos llamó también a las autoridades de seguridad pública de los 3 niveles de gobierno a garantizar la seguridad no solamente a los turistas, también a los acapulqueños. Que sea conocido por su potencial, por su desarrollo, por su servicio, y no por cosas negativas como el abuso al turista, por la basura en sus calles o por el estado de sus calles. Es importante también trabajar en temas tan fundamentales como la seguridad y la protección, no solo al turista, sino a la ciudadanía que todos los días sale a la calle y está expuesta a la inseguridad y al crimen en todas sus modalidades. Los servicios básicos también son vitales para decir que tenemos destinos turísticos de primer nivel. Se trata de una atención integral en donde todos tenemos algo que aportar
para reposicionar a Acapulco y a sus destinos de Guerrero en las preferencias de los visitantes. Pues bien, en suma, dos problemas que tiene la iglesia y que le preocupan, los problemas internos en algunas parroquias de Acapulco y también pues el problema de la seguridad que también pues es preocupante para todos los acapulqueños. Don Héctor Auditorio, este es mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho Hernández. Bueno, pues sería interesante también la rotación de arzobispos, ¿no? Sería interesante, digo, si esto es sano, también pues Carlos Garfias igual, no sé, a otro estado y que se viniera otro estado, para que precisamente hubiera más transparencia absolutamente en todo. Bueno, vámonos a un corte comercial. No, bueno, es que se me ocurre porque lo escuché que decía, bueno, es que esto es sano para que así, pues de alguna manera los que lleguen sirvan de la misma manera para crecimiento de las iglesias, pues sería interesante también, ¿no? La rotación de arzobispos, pues obviamente de otros estados, como ha ocurrido aquí en Guerrero. Vámonos a un corte, regresamos con más. Estás escuchando a Héctor Nájer. Enfoque Informativo es el único noticiero independiente y líder vanguardista en tecnología audiovisual. Ahora consolidándose también con Enfoque Informativo Guerrero Diario. Grupo Nájera Multimedios. Cumpliéndole a usted, usted, usted y también a usted. Enfoque Informativo. ¿Quieres pertenecer al equipo de Enfoque Informativo Guerrero Diario? Esta es tu oportunidad. Solicitamos repartidores por las mañanas. Comunícate a los teléfonos 483-0865 y al 485-7777. Enfoque Informativo Guerrero Diario. La verdad en sus manos. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Bueno, luego de las denuncias que hicieran pues los comerciantes y trabajadores que laboran y que venden allí en el Parque Papagayo, este parque hermosísimo que tenemos o que teníamos en Acapulco y que desafortunadamente con la llegada de Ángel Aguirre se puso a un pues corrupto y luego está otro corrupto. Acabaron literalmente con los animales, acabaron literalmente con los espacios porque todos los rentaron, todos los vendieron y hoy es un soberano relajo este parque. Pero lo que fue el acabose fue que se permitiera la venta de cerveza, imagínese usted, al interior del Parque Papagayo, al interior. Bueno, pues al parecer, por fin, los señores que pues reclamaron y que exigieron que esto no se diera, ganaron y al parecer se retira esta concesión. Vamos con Víctor Hugo Robles, que nos va a ampliar esta información. Adelante, Víctor. Sí, gracias, Héctor, nuevamente. Y pues un gran conflicto se está viviendo al interior del Parque Papagayo. Estamos hablando de los concesionarios que se están disputando precisamente esos espacios. Un pleito interno que se está viviendo y que pues ha generado principalmente que se cierre temporalmente la venta de cervezas en el Parque Papagayo. Este negocio está ubicado a un costado del acceso principal sobre la costera Miguel Alemán, donde está el Perinorte, una cancha de fútbol que es rentada precisamente y que también está concesionada, y que ahí instalaron este negocio con venta de bebida exclusivamente, y pues ya está generando esa inconformidad y han provocado el cierre temporal. Esto ante la inconformidad de los concesionarios, toda vez que no es posible ni permisible el consumo e instalación de negocios con bebidas alcohólicas. Esto lo señalan los propios concesionarios, indicando que el propio Arquímedes Guzmán autorizó este gran número de concesiones, lo que ha convertido este pulmón de Acapulco en un centro comercial. Sin embargo, han descuidado lo principal, que es el mantenimiento del Parque Papagayo, y esto ha generado principalmente la inconformidad de quienes rentan un espacio o tienen una concesión adicional a este tipo de pues, lugares, que es exprofeso para el deporte, para la recreación y para el convivio familiar. Desconozco, yo nomás nos preocupamos con mis compañeros y nomás nos dedicamos a trabajar. Entonces, ¿ustedes no defienden que se queden esos dos locales? No, efectivamente no. ¿De bebida alcohólica? No. ¿Pero sí está funcionando? Mire, créeme que nosotros nos dedicamos a trabajar, no andamos investigando cosas. Pero nomás que le dieron ahí una muestra, ¿no? Ese día de la inauguración.
se fueron a la inauguración, se dieron a ver. Órale, ¿cuándo? ¿No? No. Oye, no hubieran invitado, si hubiera sido cierto. ¿Pero qué piden ahí? ¿Que se cancele esa concesión de la mesa? La verdad, ahí le corresponde el director, porque sabe, si hay cervezas ahí funcionando, está prohibido. Pero ustedes que han visto ya... ¿Han detectado ahí? ¿Sigue operando? No sigue operando, yo lo he visto cerrado. ¿Cerrado? Sí. Y dentro del parque no ingresa cerveza, los vigilantes. Me ha constatado que los vigilantes están pendientes que no ingrese gente con cerveza. Esta situación ha generado principalmente que se suspenda este negocio. Por lo mismo indican que pues la peor administración es la que ha tenido Arquímedes Guzmán al frente del Parque Papagayo, quien seguramente amasó una gran fortuna al permitir la venta de todo tipo de artículos que van desde las ferias, la venta del propio estacionamiento, y todo porque se les cobraba una suma importante de dinero. Inclusive, tanta fue la irresponsabilidad de Arquímedes Guzmán que acabaron con las iguanas y los venados, como lo señalan los propios inconformes. ¿Ya no se han muerto de animalitos? Actualmente no, Con Arquímedes sí. Pues ahí salía que el león, pues todo y no. No, como que ahí salía. Bueno, pues ustedes dónde están trabajando. Sí, estábamos ahí, salía del león. Se murió el león. Ah, eso lo sé. ¿Y los venados? Créeme que nos da tristeza de ver después de Arquímedes que Goiz, la verdad, el señor Goiz, el que antiguo director, dejó 200 venados. Y nosotros no va que pedimos como unión que cambien al veterinario, ¿Por qué? Porque pues la verdad no sé si el señor... ¿Qué pasa con él? Porque veo que ahorita de Mario, pues la verdad, el lector que está actualmente no hemos visto animales muertos, pero anteriormente había, no había venados, no había todo. Y créeme que, como le comentamos una vez, una conversación que tuvimos, que nosotros si hubiera un problema íbamos a ser los primeros en levantarnos. Bueno, ahora, ¿dónde están los venados? ¿Ustedes saben algo? No. Ustedes se lo comieron. Porque si eran varios, ¿verdad? Sí, eran varios. Eran como 20. Como les comento, nosotros somos conscientes que nos dedicamos a trabajar. Ahí está la respuesta de esos inconformes, quienes pues se ha depredado el Parque Papagayo, además del descuido que se tiene y también la venta de espacios, este negocio que se ha convertido principalmente el Parque Papagayo, y que piden que se regule. En este sentido, también te informo, Héctor, que por otra parte, una zona que también se encuentra en el olvido, pues es la zona de Barra Vieja y Labonfil, donde prestadores de servicios turísticos dicen que a pesar de las afectaciones severas por las marejadas, adicionalmente de la falta de promoción para esa zona turística del puerto de Acapulco, pues no les ha llegado el apoyo y pues exigen que sean tomados en cuenta, porque inclusive el fin de año que les iban a aportar un recurso adicional por parte de Economía y de Cedesol, ese dinero pues no llegó. Bueno, en algunos casos algunos restauranteros pues fueron sacados de estas listas, ¿no?, de beneficios, y pues muchos de ellos realmente nos cansamos de estar solicitando dicho apoyo por ese fenómeno del huracán Manuel, y pues realmente pues yo creo que las autoridades, en este caso el gobierno federal y estatal, saben a quienes les dieron y a quienes no les dieron ese apoyo. Los restauranteros y prestadores de servicios turísticos exigen que haya mayor vigilancia, mayor promoción turística para esa zona, sin embargo no les han hecho caso. Por parte del gobierno del estado, parte de la Secretaría de Turismo, pues no ha habido la atención adecuada para darle esa atención y recibir a los turistas en este proceso, en esta etapa vacacional, ¿sí?, de verano, ya que pues contamos pues con una serie de irregularidades, como es pues la limpieza, ¿no? No ha habido la promoción adecuada para poder darle pues esa importancia que tiene esa zona del puerto de Acapulco. El representante de los inconformes señaló que pues ahora con las marejadas tampoco han recibido el apoyo requerido y pues están en desventaja en comparación a otros espacios turísticos donde estará llegando ya esos vacacionistas a pasar la temporada de verano. Es el reporte que tenemos, Héctor. Gracias, Víctor Hugo Robles, mi compañero, con esta información. Vámonos directamente, ¿qué le cuento, qué le platico?
Hoy hace un llamado el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno, al propio gobernador del estado, Rogelio Ortega, para que ya libere el recurso para espacios públicos y para prevención del delito, que desde mayo del 2014 no se ha liberado. O sea, ni siquiera para eso se ha dado el recurso, lamentablemente, allá en Chilpancingo. Y pues obviamente esto, imagínense, ¿no?, de la prevención del delito, pues cómo quieren que no haya violencia cuando ni siquiera se tiene para prevenirlo. Ya está en la línea mi compañero Juan José Romero. Juan José, adelante con esta información. Gracias, Héctor. Auditorio de Enfoque Informativo, buenas tardes de nueva cuenta. Informarte que el alcalde Mario Moreno Arcos pues insistió en al gobierno del estado que pues liberen los recursos para el programa de prevención del delito, que desde mayo del 2014 pues no han sido liberados, y todo lo que va del 2015, por lo que urgió que estos recursos pues se comiencen ya a trabajar para que pues los espacios que están pues ahora sí que destinados para que sean rehabilitados y puedan pues prevenir los delitos sean pues una realidad en Chilpancingo. Si te parece, escuchemos al alcalde Mario Moreno. Sí, es parte de lo que estamos viendo con la responsable del programa, Isabel Ortega. Se lo he planteado al gobernador, secretario de Finanzas, con la finalidad de que nos puedan entregar pues el recurso que hace falta por liberar. Se liberó una parte, lo que son espacios, algunos espacios públicos como este, que ya se alcanzó a liberar ya gran parte del recurso, ya son mínimas las cantidades, pero sí tenemos todo lo que son programas sociales, pues ha detenido todo, ¿no? Todavía, yo espero que en estos próximos días el gobierno del estado ya nos libere ese recurso y podamos pues aterrizar los programas que teníamos ya programados desde 2014. Pero sobre todo lo que estamos buscando es que los recursos que están etiquetados para 2015 y que ya están en poder del gobierno del estado, pues se aterricen, se trabajen, porque de lo contrario, un proyecto del presidente Peña Nieto, encaminado, y de la Secretaría de Gobernación con el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, encaminado a la prevención del delito, no se puede aterrizar porque no hay disposición luego en los estados de liberar el recurso de manera puntual como debería de ser, ¿no? Ahí tiene efecto de esta insistencia que hace Mario Moreno en el sentido de que el gobierno del estado libere los recursos de estos programas para que pues las obras comiencen a ejecutarse y no se pospongan más pues de lo que ya se vienen posponiendo. Héctor, la información desde la capital. Muy buenas gracias, tardes. Gracias, Juan José Romero. Bueno, pues ahí tiene usted. No se les paga a los adultos mayores, no se pagan los recursos para la prevención del delito. Pues cuánta lana se están volando, señoras y señores. Por favor, sean un poquito más justos con Guerrero. No se vale que todos se lo quieran llevar. Bueno, finalmente, con Nacho Hernández, lo tengo ya en la línea, le adelanto, efectivamente llegaron hoy sí adelantados los libros de texto gratuitos que serán, pues obviamente, utilizados por los jovencitos para el próximo año escolar. Adelante, Nacho. Así es, don Héctor, pues bien, el tema de los libros siempre ha sido cada año, pero hoy madrugaron. Apenas terminó el ciclo escolar el día de ayer y ya llegaron, pues, los libros de texto gratuitos a todas las escuelas primarias de gobierno y particulares. Para este ciclo escolar 2015-2016, que empezará el próximo 24 de agosto, bueno, eso lo anuncia Ricardo Tacúa Parra, él es supervisor escolar de la Secretaría de Educación Guerrero, precisó que los textos ya se empiezan a repartir en todas las escuelas públicas y particulares, y que en el caso de Acapulco ya se entregaron a los supervisores y que a su vez deberán entregar a los directores de cada una de las escuelas. Pero esto fue lo que nos dijo. Asimismo, les quiero informar que todas las escuelas de esta zona escolar cuentan ya con los libros de texto gratuitos. Ya sus hijos que van a pasar a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ya tienen sus libros de texto asegurados. La supervisión escolar se los entregó desde la semana antepasada a todos los directores y ya tienen sus libros completos a cada uno de los hombres. Y sin embargo, aquellos niños que vayan entrando posteriormente, también estaremos nosotros en la obligación de entregarles sus libros de texto gratuitos. Pues bien, qué bueno que se resolvió este conflicto. Cada año, pues había escuelas, por ejemplo, en Cacahuatepec, en Saltipuedes, en Guamuchitos, que los libros llegaban en enero o en febrero.
hoy madrugaron un mes antes de que inicie el ciclo escolar. Don Héctor, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Nacho. Nacho Hernández, mi compañero. Con esta información no nos resta más que agradecerle a usted su preferencia, su audiencia y sobre todo, desde luego, su confianza a este medio que es único en Guerrero, porque es único, porque es el único independiente profesional. Cuando usted escuche este noticiero, cuando usted lea el periódico Enfoque Diario, siéntase de verdad orgullosa y orgulloso, porque de verdad es un medio completamente ajeno a intereses económicos que muchas veces no permiten que la verdad le llegue a sus manos y desde luego a sus oídos. Gracias, como es costumbre nuestra, que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Nájera presentó Enfoque Informativo. Enfoque Informativo.